Hello guys. Hello. How are you today? Hi. Good evening. Good evening. Evening. Good everybody. Evening. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Fine. Fine. Okay, that's good. I'm fine. I'm tired. Why are you tired? Yes. But why? ¿Por qué? Why? For work. Oh, because you have been working, ¿estás trabajando? Yes. Okay. Where do you work, Carlos? Administrador de un ciber, no sé cómo se dice en inglés. So, yeah, that's tricky. Ciber administrator? I don't know. Manager. Manager. Yes. Okay, very good. So, guys, miren, ayer tuvimos esto de la clase, ¿verdad? No sé si en la clase les presenté la polémica del vestido. ¿Sí les presenté a ustedes eso? ¿No les presenté un vestido en la clase a ustedes? No. Vamos a hacer esta actividad hoy porque es divertida. Ya van a ver de qué se trata. Deme un segundito. Yo estuve en San Salvador el día de hoy. Venía tarde y yo dije, ya no voy a llegar a tiempo de la clase. Pero aquí estamos. Porque qué tráfico, San Salvador. Where do you live, teacher? I live in Usulután. Oh. So that's like 2 hours driving. 2 horas de manejar. Ah. Yeah. Es lejos. A ver, déjenme presentarles aquí. Espérenme que voy a copiar esto aquí. Bueno, nos habíamos quedado en weather, ¿verdad? ¿Qué era weather? A ver si se acuerdan qué era weather. ¿Clima? ¿Verdad? ¿Y qué era seasons? Estaciones del año. Exactly. A ver, ¿quién recuerda las seasons? ¿Cuáles eran las seasons? Summer, winter, autumn, fall. Yes, summer, winter, autumn. Yes, and all those, right? Todos esos ahí. A ver, ahora vamos a aprender un poco. Déjenme un segundo aquí. Hoy va a ser, hemos estado viendo vocabulario. Ahora, básicamente, basically, we're going to go back to grammar. Vamos a hacer un poquito de grammar el día de hoy. Ok, so, déjenme aquí, les comparto mi pantalla. Ah, primero voy a iniciar con la polémica, pero bueno, primero, perdón, vengo acelerado. Good afternoon. Good evening, everyone. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Gracias por estar aquí en este que es your fourth. Déjenme le escribo a Ismael que me parece que no me escucha. Okay, so this is your fourth class of your third week. Significa que ya estamos finalizando the third week. And now we're going to start the fourth week on Monday. Vamos a iniciar la cuarta semana on Monday. Que terminaría el 10, right? So that will be Thursday 10th of November. Then you will be like finishing. Vamos a estar finalizando. Para el día de hoy, so I'm guessing you have been working on section 4 and I hope that you have completed it, right? Espero que la hayan completado ya. Y si no, pues intentemos que para mañana más tardar la sección 4 ya esté completada, ¿ok? Fernando dice que ya la completó. Excelente. Bien. So, siempre que vayan adelante no es problema, que vayan quedándose atrás sí es un problema, ¿verdad? Para el final del 10, o sea, el Thursday, ahí vamos a hacer un repaso del midterm, que es el último que aparece al final de la Section 5. Y ahí sí voy a esperar que todos ya estén ahí completos para el midterm, ¿right? El jueves 10. Si lo terminaron ya, o si lo pueden terminar antes, eso estaría perfecto, ¿verdad?
Pero si no, igual podemos trabajar con eso. Por las cuestiones de las fechas que se vienen, yo supondría, supongo, no puedo confirmarles, que el siguiente módulo se estaría iniciando en enero, right? Porque creería yo que este 10 es el último, porque si no tendríamos que agarrar del 14 y finalizando casi como el 6 de enero, ¿verdad? Entonces estaríamos en clases, tendríamos que perder clases en Navidad, tendríamos que perder clases en Año Nuevo. Y ya, no sé cómo van a manejar esto, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A los que no le gusta la Navidad, pues ni modo, recibamos clases, teacher. Así se siente un día normal, ¿verdad? Ok, Miriam dice que sí. Ok, so, pero por el momento sería eso, entonces es importante que terminen de trabajar esas secciones. Ok, so welcome to the class, bienvenidos y bienvenidas a la clase de parte de inglés corporativo y de mi persona. Ya finalizando esta que es la third week, tercera semana. Qué rápido se pasó, ¿verdad? No sé si ustedes lo sintieron. Yo siento que acabo de empezar con ustedes and yes, we're finishing now. Ya estamos finalizando esto. So that was quick. Sí estuvo rápido. Para iniciar y poder animar un poquito los ánimos, porque los veo más callados de lo que yo vengo. Y yo vengo callada porque venía así en el carro como quiero dormir. Ok, so, pero para animar ahí voy a ponerles una polémica. ¿Se acuerdan ustedes de hace años? En las redes sociales se hizo una polémica de un vestido que no se sabía si el vestido era qué. A ver si alguien recuerda esa polémica o nadie la recuerda. Y el vestido era... Ok, si era like blue and black, or if it was white and golden, creo que era el otro, white and golden. So ahora quiero escuchar sus opiniones de cómo ven ese vestido, qué color ven ese vestido. Y luego les traigo uno nuevo también que es polémica. Ok, so let's go and see it. Ok, what color do you see this dress? So, a ver, ¿quiénes lo ven? Pónganme un thumbs up si lo ven white and golden. Eso significa blanco y dorado. If you see it white and golden, do you? Ok. If you see it black and blue. Si usted lo ve black and blue, usted es de los míos. Yo lo veo black and blue. I see it black and blue. Y no, o sea, de ninguna otra forma el color puede cambiar para mí. De hecho, mi mente no entiende cómo lo ven white and golden. Y esta es una polémica en las redes sociales. ¿Por qué? Aquí el color original es black and blue. El color original es black and blue. Si usted lo ve white and golden, significa que la luz, su cerebro procesa la luz de otra manera. Ok, so yes, it's, diga Fernando. Yo lo que quería preguntar era qué parte ven blanca y qué parte ven... Yo creo que dorada. La que nosotros vemos blue, ellos la ven blanca, y la que ven, nosotros vemos black, ellos la ven... So for example, this one is black for me, and I'm guessing this is golden. ¿Esto es golden para ustedes? Sí. Ok, no, yeah. But... No, yeah. it is not. It's black. It's confusing. Yes, it's black and blue. Las partes del encaje. White and golden. Yeah, no, it's black and blue. Búsquenlo. Van a ver ahí las explicaciones científicas. Y de hecho el diseñador, ahora les voy a mostrar una imagen directa del diseñador para que vean. Ahora, hay otro más polémico todavía. Que ese sí yo me equivoco como lo veo. O sea, yo no lo veo de la manera que es. A ver, ya les voy a enseñar. Tenemos un segundito. También otro vestido. No, no es vestido, no es vestido. Ya van a ver, es un zapato. No son unos zapatos. Ah, pues sí, ese sí. Va, miren, este es el diseñador. Este es el vestido original. Yeah. Right? Now you see it black and blue. It's the same thing. Es lo mismo. It's the same. Is. ¿Y por qué cambia? Blue and black.
Ajá, es lo mismo en el otro. Blue, lo que pasa black. Es que aquí black la luz le está dando bien, le está dando bien al vestido y no se confunde como no. en la otra imagen. Yes, that's what it is. Ahora, it's en el otro... It's different. Hay varios. De hecho, hay varios que ustedes se van a fijar que hay varios. There are like different ones donde se explica por qué y que el diseñador dice que yes, it's true. Vale, les voy a enseñar esta otra. Ya que ustedes no me quieren creer, les voy a enseñar esta otra imagen. Yes, es polémico. Esto es muy polémico. Ok, dame un segundito, guys. Ay, ¿por qué no me deja ver? A ver. Va, aquí están los dos comparados al lado. Al que le está pegando la luz y cómo se tendría que ver ya sin la luz. Déjenme enseñarles. So it's black and blue. It's black and blue. Definitivamente, 100% black and blue. Ahora, en el otro, vamos a ver cómo les va a ustedes, porque a mí me va súper mal en ese, en el del zapato, si yo no lo tengo correcto, yo me equivoco. Ok, so there are two options in here, guys. The two, antes de que se lo muestre, les voy a decir qué colores puede ser. Pink and white, or gray and aqua. Ok, a ver, si ustedes lo van pink and white, or gray and aqua. Ok. Ok. Gray and aqua. Gray and aqua. Pink and white. 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 Gray and aqua. No, pink I don't white. Know. Yo lo veo. Yo lo veo. Gray and aqua. I can white see it gray and aqua. I don't know. But in this case, en este caso y en este caso, los que dijeron pink and white están en lo correcto. Oh. Mi cerebro no lo entiende porque like I see it gray and aqua. De ninguna otra forma veo el otro color, pero aquí dice que sí son las personas que lo ven pink and white son las que están en lo correcto. Así que pongan un thumbs up si ustedes lo ven pink and white. Okay. Teacher, dice que si lo mira de otro color es daltónico, dice. Ahí sí, creo que soy daltónico, ya. Yeah. Pero en el otro caso, como yo lo tuve correcto. Ya, yeah. En el otro caso yo lo tuve correcto y en este no. En este es like a different thing, right? So aquí yo sí lo veo black and blue 100%, pero aquí en este caso I see this gray. Sí se ve un poco como un gray que le han pintado como un poquito de rosado, pero no mucho. Pero esto lo veo 100% aqua. This is like aqua for me. Yes. 100% yes. Aqua. Yes. ¿Y ustedes lo ven white? It's white. Yes, it's white. Aqua, aqua, aqua. It's aqua, it's aqua for me as well. No, it's white. ¿Y las cintas? ¿Qué color las ves? Aqua. White, too. White. Aqua también. White. Aqua, yeah. I can see. También lo de abajo. This is like aqua, this is aqua, and this is aqua. No. White and light, white. Yeah. White and aqua. Yo les quería traer esto. I was sure, I was really sure de que si les traía esto íbamos a generar polémica un poquito con los colores, pero ahora pregúntense, ¿qué otras cosas nosotros vemos de un color que los demás ven de otro color completamente diferente? So, nos pone a pensar. Ese del zapato, sí, yo estoy equivocada, ustedes están en lo correcto. Pero en el del vestido, yes, it's black and blue. Entonces ahí vamos mitad y mitad. Y los que ven los dos colores correctos, como Fernando, creo. So, Fernando tiene una vista, like, really good sight, right? Porque yo nos vemos equivocados. Yeah, los que estamos equivocados hay que ir a chequearnos o algo. Los dos. Los dos está equivocado, Luis. Sí, yeah, well, ahí sí hay que ir a chequearse a ver qué pasa. Pero yo creo que es una percepción de la luz, no tiene nada que ver con los ojos, sino que con el cerebro. I don't know, guys. Pero bueno, ya pasar de esa actividad y de darnos cuenta de que es like tricky, bien confuso, vamos a ir a lo que es el tema del día de hoy. So I was saying before, como estaba diciendo antes, right? We have been talking about vocabulary. Hemos estado hablando un poco de vocabulario. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el present continuous statements. Y esto es un tema más gramatical.
Ustedes ya vieron este tema en la platform. You have been working on this. De hecho, algunos me preguntaron ya sobre ejercicios de esto. Y ya los resolvimos. Pero ahora vamos a darle forma. Les voy a explicar unas reglas de cómo cambian los verbos y cuándo, por qué se agrega esto. Ya van a entender. Es un tema. It can be a little bit tricky. Puede ser un poquito confuso. But si le ponen atención, no es tan complicado, solo es de seguir las reglas, como en todo lo Grammarly, todo lo que es gramatical, siguen reglas nada más. En esto es también una de las cosas base. El presente continuo nos puede servir para muchas cosas que queremos hablar, ya sean, como dice ahí, del presente, or we can also be talking about future. Ya van a ver que también se puede utilizar para el futuro. Entonces ya estarían viendo aquí, o sea, más cosas avanzadas. Ya no solo van a decir cosas regulares, sino que también van a hablar de tiempos. ¿Ok? So, we're still in section 4. Estamos finalizando, de hecho, la section 4. And we have the day for today, that is Thursday, December 3rd, 2020. Or December 3rd, 2020. ¿Ok? Vamos a hablar un poco ya del weather, terminando esto. Y también tenemos el tongue twister para el día de hoy. El nuevo tongue twister. Okay, so we have here, it says, today the weather is. Esta frase muy útil si ustedes quieren decir cómo está el clima el día de hoy. So ustedes pueden decir, oh, today the weather is. Y pueden completarlo con cualquiera de las frases que se encuentran acá. Okay, so for example, déjenme. Para que se vea mejor. Okay, ahí estamos bien. So today the weather is. So first here we have today the weather is cloudy. Significa el día de hoy el clima es nublado. Today the weather is sunny. Okay, we have a big sun. Casi todos los días en El Salvador, ¿verdad? Today the weather is rainy. Okay, rainy. De eso tuvimos mucho este año. Today the weather is partly cloudy. Partly cloudy. Okay. Today the weather is windy. Hay mucho viento, como en octubre, pero hoy ni tanto. Today the weather is stormy. Stormy. Okay. So we have storms. And today the weather is snowing. Que eso no lo tenemos acá. Creo que en el Pital, tal vez, de vez en cuando, ¿verdad? Y podemos hablar also de temperature. Ya vamos a hablar cómo se dicen las temperatures, también las temperaturas. We use the centigrade, utilizamos los centígrados, pero en países como Estados Unidos, they use Fahrenheit. Okay, so Fahrenheit. That's what they use, Fahrenheit. So, son muchos grados de diferencia. Por ejemplo, lo que para nosotros es como 40 centígrados, para ellos es como 90, 100 Fahrenheit. So, esa es otra cosa que tenemos que ver, pero después, eso no importa ahorita. Ok, so, vamos a hacer estas oraciones. So, tell me if you can help me. Le voy a decir ahí y me van a decir la oración esta con alguna de las complementos para decir el clima. So, vamos a iniciar. We're going to start with Adrián Cuellar. Yes. Vamos a leer la oración con el complemento que le diga. Yes. Today the weather is cloudy. Thank you very much, cloudy. Thank you very much, Adrián. Vamos ahora con Vanessa Cardosa. Hello, Vanessa. Hello. So, vamos aquí. Today, the weather is sunny. Sunny, thank you very much. Today the weather is sunny. Vamos con Reina. Hello. Yes, vamos a leer la oración, Reina. Today the weather is rainy. Excellent, thank you very much. Vamos con Gabriela. Yes, ayúdeme aquí. Today the weather is
Estás diciendo, ah, partly cloudy. Partly cloudy. Sí. Thank you very much. Partly. Yes. Okay, Jacqueline Pineda. Jacqueline. Ayúdame a leer, please. Today the weather windy. Es que se me le cortó el audio, no lo pude escuchar bien. Turning is windy. Okay, thank you very much, Jacqueline. Vamos con Flor. ¿Me escucha? Hi. Yes, ayúdeme a leer aquí. Okay. Today the weather is... Uy, espere que... Stormy. Stormy, stormy. Yes, very good. Thank you very much, Flor. Vamos ahora con Andrea Gómez. Today the weather is snowing. Yes, thank you very much, Andrea. Y voy a empezar de nuevo con Gilma. Today the world is cloudy. Yes, thank you very much, Gilma. Vamos ahora con, let's see, vamos a ver. Carlos Estrada. Tiene apagado el micrófono. Si me está hablando, no le escucho. Today the weather is... ¿Dónde? Sunny. Excelente. Thank you very much. Vamos con Diana Polanco. Yes. Today the weather is raining. Thank you very much. Vamos con Ismael Portillo. Today the weather is... Party cloudy. Thank you very much, Ismael. Vamos con Jocelyn Coca. Jocelyn. Jocelyn. Bueno, ahí está. Vamos, Jocelyn. Ya escuché que me activó el audio. Hola. Ahí, vamos. No le escuché lo que me dijo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Que me va a leer esta oración con el complemento que le indique, ¿ok? Bye. Today the weather is windy. Windy, thank you very much. Thank you. Vamos con Carlos Pérez. Today the weather is stormy. Thank you very much. Vamos con... Vamos a ver aquí. Estela. Sí. Ayúdeme a leer. Today the weather is snowing. Yes, thank you very much, Estela. Okay, guys, thank you very much ahí por participar. Y ahora vamos a pasar con, recuerden que esto es para decir el clima, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra el clima? Si es like partly cloudy, sunny, and stuff like that. Cosas como para decir cómo se encuentra el clima el día de hoy. Okay, so this is the tongue twister, the second tongue twister we're going to be learning, que vamos a estar aprendiendo, el segundo. So the first one was ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, que espero que lo hayan practicado y tengo la fe de que lo practicaron y todavía lo recuerdan, right? So I hope so, espero que sí. Ahora vamos a aprender este que es un poco, poquito más complicado, pero en este tongue twister, en aquel aprendieron a mencionar un poco la S sin decir la E antes, como ice cream. También aprendimos un poco a la R, no,
darle tanta vuelta a la R. Y en este vamos a practicar siempre la R, pero también las T's juntas. ¿Cómo suenan las T's juntas? Ok, so, lo voy a decir de la manera que quiero que ustedes lo digan después de un tiempo. Pero primero, pero también después les voy a explicar ahí cómo leer palabra por palabra y así, ¿verdad? So, como ustedes tendrían que decirlo es, very bad a bit of butter, but a butter very bad was bitter. So, very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Me hacen no. Me va a caer la lengua, teacher. un poco. Vamos de nuevo. Very bad a bit of butter, but the butter very bad. Miren, ya me equivoqué yo. Claro, se pueden equivocar. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. ¿Ok? So, eso es lo que ustedes van a estar diciendo. ¿Cómo lo van a decir? Ya vamos a ir. ¿Cómo? Me dicen aquí en el chat. Vamos. Very bad a bit of butter. But the butter very bad was bitter. Bitter. ¿Ve que esto suena como una R? Bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. ¿Ok? Básicamente esto en español lo que dice es algo que no tiene mucho sentido, pero van a escucharlo. Betty compró un poquito de mantequilla. La mantequilla que Betty compró estaba ácida. Entonces Betty compró una mejor mantequilla. Y estaba mejor que la mantequilla que Betty compró antes. Eso es lo que dice básicamente. Tongue Twister no tiene que tener el mayor de los sentidos, ¿ok? Ni ponernos a reflexionar. Pero sí tiene que hacernos trabajar, ¿verdad? Like, vamos a ir ahora oraciones por oraciones. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Un poquito más lento. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Okay? Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Rápido, ustedes van a ir. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. ¿Alguien se atreve? Vamos a ver. Vamos. Si no me regañas. Mi teacher, mi. Va, vamos con Fernando y después con Miriam. Vamos a ver. Van a romper el hielo. Let's break the ice. Betty bought a bit of butter. Betty bought and was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, very good. Good job, Fernando. Vamos con Miriam. Okay. Betty bought a bit. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Yes, good job. Bien hecho, Miriam. Ahí vamos. Mi claro, lengua, me duele mi lengua. Right, pero estamos aprendiendo a pronunciar inglés. That's the main thing. Eso es lo más importante de este momento. Yes, very good. Ok, ¿alguien más se atreve? Lo puede repetir una vez más, despacio. Ok, Gabriela, yes. Betty bought a bit of butter, but
the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Ever, ¿usted está levantando la mano porque lo quiere decir? Sí. ¿Gabriela también lo quiere decir? Si no me regañes, sí, porque yo me confundo un montón. Yo también he dicho. Vaya, yo también quiero intentar. Vale, levántenme la mano ahí los que quieren intentar para que me queden ahí registrados. Y voy a empezar con Gabriela y luego voy con Ever y después los que me digan, ¿ok? Betty butter a bit of butter, but the butter Betty butter was bitter, so Betty brought it a better butter, and it was better than the butter Betty brought before. But before, yes, ahí vamos, Gabriela, yes, but good job, buen intento, yes, very good. Yes. So vamos ahora con Ever. Okay. Betty bought a beef of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, good job, Ever. Very good. Vamos ahora con Andrea. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, good job, Andrea. Thank you very much. Thank Vamos you. Con Luis Monzón. Okay, I'm ready. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a bitter butter. And it was better than the better Betty bought before. Okay, thank you very much, Luis. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una. Esta palabrita, la que está donde dice la segunda, es bought o bought. Bought. La pronunciación. Bought. Bought. Betty bought. Okay. Yes, very good. Pero bien hecho, vamos con Joana Gómez. Me sale bien. Ok, yeah, dele. No se deje del hermano. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, good job. Miren, eso es bueno lo que hizo Joana. Con calma, respiró y dijo, no me voy a acelerar, lo voy a pronunciar bien. Ok, so that's good. Eso está bien, pronunciarlo bien despacio. Very good job, Joana. So, vamos con Saúl. Ok. Very bad, Yes, muy bien, lo dijo rápido ahí. Nada más tuvimos un pequeñito aquí como better y butter, pero normal, ¿verdad? Porque vamos empezando. Esto me dice que para el final del curso de la otra semana, todos van a estar así, ¿ve? Lo van a decir rápido, lo van a decir fluido, sin equivocarse en ningún momento. Va. Yo ya tengo ahí el adelanto. Carlos Pérez. Ok. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a bitter butter, and it was better than the butter Betty bought before. Yes, good job, Carlos. Bien, bien. Ahí creo que todos tenemos un problema con butter y bitter, y bitter, butter, better, bitter. Esos creo que son como los que nos confunden, butter, better, bitter, ¿verdad? Pero bien, bien, vamos con Gilma. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before.
But before. Yes, good job, Hilma. Muy bien, bien hecho. Y ahí está celebrando atrás. Ok, bien, bien. Vamos con Jocelyn. Jocelyn, lejitos, pero algo, dígame. ¿Y ahora? Ahí, ahí, ahí. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Wow, Jocelyn. Wow, muy bien. Teacher. Right. Right. Again, teacher. It's yeah. Excellent. It's okay. Teacher. That was really good. But dígalo de nuevo. Ya lo pidieron sus compañeros. Jocelyn, vamos de nuevo. Ay, no. Vamos, no se avergüenza. Ya lo pidieron aquí de nuevo. Okay. Oye, lo voy a intentar. Va, dele, dele. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad, a bit of butter. And it was better than the butter very bad before. Wow. Very good. Muy buena pronunciación, Jocelyn. Me ha sorprendido. Yes. Very good. ¿Ven por qué les digo que sí es cierto que van a terminar diciéndolo súper bien al final del módulo? Ya ven, ¿verdad? Vamos con Flor Linares. Y termino con ella y los demás pasamos el lunes y vamos a ir practicando así estos días. Flor. Ok, a ver. Se me escucha bien. Es que está yes. Lloviendo. No sé. Sí, le escucho. Okay. Bye. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad but was bitter, so very bad, a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Excellent. Good job, Flor. También muy, muy bien pronunciado. Thank you, guys. Miren, me está sorprendiendo un montón cómo están diciendo esto. Me alegra, en realidad me alegra un montón porque significa de que su pronunciación va a mejorar. Estos son ejercicios extras de pronunciación, como yo les dije, ¿verdad? Claro, está la gramática, está esto, está lo otro. Pero la pronunciación se aprende no por reglas, se aprende más que todo por imitación, ¿verdad? Entonces usted escucha y dice, ah, entonces eso se dice así, y lo imita, ¿verdad? Porque los sonidos no se parecen a los sonidos que tenemos en el español. Pero realmente me siento muy orgullosa porque no tengo una sola persona que yo diga, no, para nada. ¿Verdad? Se perdió a saber dónde andaba. Yo aquí y esta persona ya por otro lado. No, lo dijeron muy bien todos los que participaron y estoy segura que los que no participaron, pero se quedaron calladitos, tal vez era por pena, no porque no pudieran, sino por pena. Vamos a decir que es eso. Y ojalá que para el lunes, les doy tiempo, miren, para el lunes, ustedes ya tienen que estar, estábamos practicando, bien, bien, bien. Significa que para el lunes ya tienen que tener eliminada esa vergüenza, pena es no participar. Piensen en eso. Conmigo siempre es vergüenza no participar. El día que no participen conmigo, digan, ay, no, qué pena hoy no participen en la clase, qué feo, qué van a decir de mí, ¿verdad? Ahí sí es pena. So, bien, guys, me siento muy orgullosa. Very good, good job. Miren, venía toda cansada y ya me animaron. Eso es bueno. Vamos aquí con esto. Ya después de pasar en un momento así, vamos a hablar de reglas gramaticales. So, this is like grammar rules. So, primero le voy a explicar así sin esto para que me comprendan. El present continuous es como lo dice un presente que continúa siempre, ¿verdad? So, it's talking about actions that we're doing right now, in this moment. Acciones que estamos realizando utualito en el buen salvadoreño, ¿verdad? So, lo que usamos para decir el presente continuo, utilizamos el verbo to be, pero aquí el verbo to be ya no es el verbo principal de mi oración, ¿ok? Me van a decir, no, pero teacher, ahí está el verbo to be, la regla. Olvídense ahorita de eso, porque ahorita el verbo to be es un auxiliar. Piensen en el verbo to be como un auxiliar para lo que estamos hablando. En esto, a mí me gusta llamarle al ing. Ing es la raíz que se añade al final del verbo. Como el ando-endo. Yo así le digo en español, ando-endo. Porque cuando nosotros decimos una oración en presente continuo en español, la finalizamos con ando o con endo. So, for example, y utilizamos las mismas partes del inglés. Esto es muy parecido al español. Yo, sujeto, estoy, verbo to be, cero estar, leyendo, endo, termina mi finalización, ¿verdad? Yo estoy hablando, ando.
¿verdad? Yo estoy viendo, right? Endo. So that in English would be like, yo estoy leyendo, I am reading. Yo estoy hablando, I am talking. Yo estoy viendo, I am watching. Ok, ing, in. Ok, so vamos a hablar un poquito sobre eso, pero aparte de explicarles cómo va formada la oración, primero no puedo empezar sin explicarles cómo el verbo cambia. Porque el verbo no simplemente le voy a ir agregando ing, ing, ing y solo ing al final. Hay reglas para eso. Entonces, no pueden decir que simplemente, ah, es que la teacher dijo que el ing y así, ¿verdad? No, sí, hay unas reglas para el verbo. El verbo principal en esta oración es la acción que se está realizando en el momento. Por lo tanto, cuando yo digo, a ver si me lo identifican. Si yo digo, I am reading right now, ¿cuál es el verbo principal? Reading. Reading. Eso es correcto. Reading. Porque estoy leyendo, right? El am es para auxiliar que está pasando en el momento. Estoy, yo estoy en eso. Pero no es el verbo principal. Entonces, ese que me dijeron, reading, con el ing, es el que vamos a ver cómo cambia, cuando a veces simplemente se le agrega ing, cuando se elimina una letra y se agrega otra, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Pero me alegra porque lo identificaron rápido. Ok, so aquí están las rules y aquí están examples, right? So we're going to start with this one. Most verbs add ing. A la mayoría simplemente se les agrega ing. So for example, hold, agregamos al final ing y se convierte en holding. Esto es hold, sostener. Hold, holding. Read, que era el ejemplo que decíamos, reading. Drink, drinking. Ok. Y a la mayor parte de los verbos, como dice aquí, most es mayor parte. Most verbs are ing, simplemente. Now we have the second rule, that is the most important one. Gracias por dibujar ahí en la pantalla. So that the other rule that we have, la otra regla que tenemos aquí es esta. Verbs ending in e, erase. Deme un segundo. Guys, escucha ese ruido de fondo. Sí, ¿verdad? Yes. Sí. Vale. Se escucha. Es el diluvio. Va, ya puedo explicarles. Ok. So, verbs ending in E, los que terminan con la letter E, eliminamos la E, ok, y agregamos ing. O sea, no vamos a tener un verbo que termine con i. Sí, hay una excepción. Y esa no está aquí, no está escrita aquí, pero yo se la voy a escribir. Donde yo no voy a eliminar esa e, es en el único caso que la que esté antes de la e sea otra vocal. Por ejemplo, en este, que es sí, ¿verdad? ¿Se fijan que la que está a la par es otra vocal? Entonces yo no la voy a eliminar. La voy a dejar así como está y agrego ing. ¿Ok? Sería la única excepción. Solo se las coloco ahí para que tengan que esa es la única excepción de esta regla. ¿Ok? So, let's go with the... Vamos a continuar aquí. La siguiente... Vaya, ok. Aquí está el ejemplo. Take. Y se elimina la i y decimos taking. Leave, de dejar, leaving, ¿ok? Y así vamos eliminando las i y agregando ing. Y ustedes se van a fijar en pronunciaciones que muchas, bueno, casi todas las pronunciaciones, la última e no se pronuncia. Esta letra es como que es muda en el inglés. Fíjense bien, take. Yo no dije take ni take, ¿verdad? Take, leave. Entonces esto es mudo. Y se elimina y se agrega ing. Siguiente. Verbs ending in x, y, and w. Los verbos que terminan en estas tres, x, y, and w. Just add ing. Aquí simplemente se agrega ing, como la regla anterior aquí. ¿Ok? Esto es fácil. Estas dos reglas son fáciles. Verbs that end in consonant. Esta es una regla muy importante.
A mí me gusta ejemplificar esta regla de esta manera, miren. Si termina así, consonant, vowel, consonant, ¿ok? Si esta es la regla al finalizar la palabra, o al finalizar el verbo, ¿ok? Se duplica la última letra. Por ejemplo, dice aquí, verbs that end in consonant, vowel, consonant, and the last syllable is stressed, ¿ok? Esto es muy importante, ustedes ya saben qué es el stressed, double the last consonant and add ing, ¿ok? So, vamos aquí. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, y la última sílaba está estresada, o si solo tienen una sílaba, porque esa es la que está estresada, se duplica la última consonante y se agrega ing, ing. So, for example, aquí tenemos una sola sílaba, ¿ok? Swim, por lo tanto es la que está estresada. Y sigue la regla, consonant, vowel, consonant. ¿Qué me pasa entonces en este caso? Yo duplico, I double the last consonant, como en este caso, y agrego ing. Y me queda de swim, swimming, run, running, put, putting, ¿ok? Aquí no aplica porque la sílaba que está estresada, aquí me van a decir, teacher, pero mire, y aquí entonces voy a duplicar la N también porque termina consonant, vowel, consonant. Ah, pero en este caso de esta palabra no se dice happen, ¿verdad? No se dice happen, se dice happen, ¿verdad? No es happen, es happen. Entonces, ¿cuál es mi sílaba estresada? La primera, the first one. So aquí no voy a duplicar y simplemente voy a agregar ing. Para que no se compliquen mucho la vida con esta regla de, ay, si no está estresada, no sucede mucho eso. Usualmente si tiene más de dos sílabas, pues ya no está estresada la segunda. Entonces, lo único que vamos a realizar en ese caso es las que tengan una sola sílaba y terminen así como esto, le vamos a duplicar. ¿Ok? Ahí es como más fácil. Ah, solo tiene una sílaba, entonces significa que esa sílaba está estresada. Entonces voy a duplicar la última consonante y voy a agregar ing para no complicarnos la vida. Pero también hay que mostrarles este ejemplo porque van a decir, teacher, pero mire, sigue la regla que usted me dijo. Ah, claro, pero no está el estrés y ahí es otro pisto. Vamos con la siguiente. Dice, verbs that end in IE, IE. Change the IE to Y. Si termina uno de mis verbos en IE, tengo que cambiar el IE y escribir Y before adding ing, antes de que yo añada ing. For example, este no es un verbo bonito, ¿verdad? Pero aquí dice die, como morir, die. Y en el ejemplo de ya el presente continuo, no, se elimina el I y el E y se agrega una Y en su lugar. ¿Se fijan? Simplemente agregué el Y y agregué ing. Lo tenemos el otro ejemplo que dice lie, lying. ¿Ok? ¿Cómo mentir? Mintiendo. Lie, lying. Estas son las reglas principales para esto. ¿Ok? Las reglas que yo les podría dar para formar el presente continuo. Esto es solo para los verbos. ¿Cómo van a funcionar nuestros verbos? Ahora, diga Fernando. Yo no sé si podría bajar un poquito la imagen, es que no alcanzo a ver la última regla, solo para tomarle foto y copiarla después. Deme un segundito, vamos a hacerlo un poco más pequeño aquí. Deme un segundo. ¿Será que se ve mejor así? Sí, ya le tomé foto. Thank you. Ok, excelente. So, vamos a pasar ahora en este momento a ya formar oraciones, ¿ok? So, ya tengo cómo voy a cambiar mi verb, ahora voy a formar oraciones. Y vamos a empezar con las afirmativas. Present continuous, o también ustedes pueden encontrarlo, si buscan información de él, sobre present progressive. Se puede llamar de dos formas, present continuous, present progressive, ¿ok? So, aquí tenemos un ejemplo que dice, I'm teaching, contractado, ¿verdad? Sujeto y verbo. Verbo auxiliar. Recordamos que esto aquí ya se llama verbo auxiliar. I'm teaching English. Tenemos un subject. Tenemos un verb be. Tenemos el verbo principal que es teach.
que el verbo principal va con una raíz de ing y el complemento, ¿ok? Sigue la regla. Subject, verb be, verb, ing y complement, ¿verdad? So, I'm teaching English. Vamos a hacer un ejemplo más. Ay, ¿por qué? No me quería salir. Deme un segundo. Deme un segundo, es que me metí a otro libro que no quería meterme aquí, pero ya salgo. Ok. ¿Se escuchan mis gatos de fondo o no se escuchan? Tengo esa duda existencial. No, se escuchan. Ok. No. Soy la señora de los gatos y no sé qué tienen hoy, que andan bien alborotados. Tienen hambre, creo. Ok. So, vamos aquí. Subject, verb, verb with ing and complement. Vamos a hacer otro ejemplo. So, vamos a iniciar aquí con este, miren. Vamos a iniciar con un sujeto. You, verbo to be, your, learn, que es un verbo. Y como este no sigue ninguna de las otras reglas, es como de los verbos básicos, que se agrega ing al final. You're learning English, ¿verdad? Es algo que ustedes están haciendo en este momento. You're learning English. Un ejemplo más que yo puedo hacer, I, verb to be, am, teach, pero ya está arriba, teaching English. No, ese ya no. Speaking, okay, speak, ahí se queda speak, ing, I'm speaking English, okay. Otro ejemplo, your, y esto ustedes lo están haciendo, claro que están haciendo esto. Ahora, quiero que me digan aquí si ya notaron cuál es el problema en esa última oración. ¿La Y? Ajá, ¿qué pasa? Que la dice que se duplica la vocal. Sí, me mató. Se duplica la consonante. No, no era así la regla, pero era una regla para... Eso, perdón. Va, ahí está en lo correcto. Porque si es consonante... Luis, dígame. Teacher, yo también estaba leyendo otra regla que dice que si termina en Y o W, no se duplica porque fonéticamente esas... letras son mudas. Y fonéticamente son vocales. La J y la W. Ajá. Fonéticamente es una vocal. La fonética, ¿saben ustedes qué es la fonética? Según tengo entendido. El sonido. Es como se escucha. Como la H, que a veces se escucha como hotel, como J, o en hour, como O. Okay, that's correct. La fonética es el estudio de los sonidos, no de la escritura, okay. Y en cuanto a sonidos, la Y se considera una vowel, no se considera una consonante. Por lo tanto, yo no voy a duplicar una vocal. Entonces dice pain. De hecho, en inglés hay 12 sonidos de vocales que nosotros no percibimos. Son 12. Cuando hay dos letras juntas, ustedes, por ejemplo, han visto door. Cuando decimos door, lo decimos con O, ¿verdad? Y son dos O juntas. Pero cuando decimos good, son dos juntas y suenan como ¿qué? Como una U, right? Como a letter U. So, eso es fonética y es una materia muy bonita que yo vi en la universidad. It's like a really, really good subject, muy buena materia. Pero... es complicada, entonces no les voy a complicar la vida ahorita con eso, pero sí, fonéticamente se escucha como una vocal. Eso es lo que ustedes necesitan saber. Ok, ahora quiero que me manden un ejemplo de esta oración al chat. Solo un ejemplo me van a mandar. Siguiendo esta regla. De cualquiera con el verbo continuous. Yes, present continuous. Cualquiera de presente continuous. Solo tiene que seguir la regla, es lo que quiero, que siga la regla.
Luis creo que se equivocó con una letra. Error de dedo creo que pasó ahí. Ok, bien. So, recordarles una cosita importante siempre, el I siempre va en mayúscula. I, cuando estamos hablando de la persona, o sea, de mí, I es mayúscula. Ok, excelente. Bien, veo que han entendido hasta ahí. Ahora, para hacer las negativas, guys, no es la gran ciencia. Es como lo mismo de las negaciones para el verbo to be, con oraciones simples de I am not your teacher. She is not my friend. She's not my friend. She isn't my friend. Lo mismo. Solo vamos a agregar not después del verbo to be o conjunto con el verbo to be. So, for example, aquí en este que está, teníamos your learning English, ¿ok? Copiar y pegar. Fácil, así de sencillo. Copiar y pegar, ahí está, you're learning English. Pero como es negación, ¿cómo me quedaría? You're not learning English. Aunque puedo decirlo de otra manera también, que ustedes aprendieron. ¿Se acuerdan? You aren't learning English, ¿ok? Simplemente agrego el not. Es así de fácil, es así, o sea, es una cosa tan fácil. You're not learning English, you aren't learning English. Tenemos el otro ejemplo arriba. I'm speaking English. I'm not speaking English, ¿ok? Le voy a animar a que siempre utilicen contracciones en la medida de lo posible, ¿ok? So, I'm not speaking English, I'm not speaking English. ¿Se fijan? Siguen las reglas. Subject, verb, not, verb with ing, and complement. Las oraciones que me mandaron al chat, envíen las negativas ahora. Algunos se me adelantaron. Quiero una pregunta. Yes. Y las contracciones, digamos, cosas formales también se utilizan. Sí, 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 sí. Documento formal y todo eso. Sí, sí. Yo antes pensaba que no, Fernando, y es válida su pregunta. Yo antes pensaba que no, que en documentos formales y cosas formales no se iba a encontrar contracciones. Sí se encuentran. Y son muy comunes las contracciones. Nada más que si usted quiere ser como bien específico en algo, digamos en algo de leyes y eso, y quiere escribir que no, hasta lo van a escribir en mayúsculas y separado. Pero sí, utilizan contracciones también. ¿Ok? Y las preguntas, y esto solo voy a explicarlo porque recuerden que el idioma siempre es con mayúscula. English tendría que ir con mayúscula. La primera letra. Ok, so las preguntas, no hay preguntas. Ok, luego les voy a explicar en la siguiente clase esto, cómo contrastar ideas con but. También está ahí en la plataforma, pero ya no tengo mucho tiempo porque en la otra clase me están esperando. I'm not eating cake. Estela, recuerde agregar el ing, eating. ¿Correcto, Luis? Yes, esa sería una pregunta, Saúl. Así sería una pregunta. Ok, bien, guys. So, eso sería todo por esta clase. Nos vamos a ver el Monday. Practiquen el tongue twister para que lo vayan a decir así, ¿verdad? Ok. Bye-bye. Okay, have a good night. Good night. Good night, teacher. Good night. El lunes. Yes, on Monday.